Hola, bienvenidos nuevamente. Veamos hoy la correspondencia entre el espacio y la forma. Este es el título de nuestro capítulo, La matriz de la realidad. Y es esta relación entre el espacio y la forma la que genera la realidad que experimentamos con nuestros sentidos físicos. Vivimos en un océano de una fuerza magnética llamada sustancia mental. Lo que imaginamos se imprime sobre esta sustancia sensible y se cristaliza, antes o después, en el plano físico. Las experiencias que vives en tu vida son tus propias creaciones. Recuerden el principio holográfico. De acuerdo al ángulo, es decir, la altura, la intensidad y la información con que ilumines el espacio que te rodea, es decir, la matriz, crearás una realidad acorde. Las formas surgen del vacío. El espacio da forma a los cuerpos. El vacío está estructurado de forma geométrica. Aclarando que lo que llamamos vacío es en realidad un pleno de energía e información, no manifestadas aún en el plano físico. En esencia, una partícula subatómica, una estrella o una célula siguen los mismos principios. La única diferencia es la complejidad de su tamaño y su disposición en el universo. Todas las formas manifestadas, todos los seres y cosas, todos los objetos creados en el universo aparecen, se despliegan y desaparecen siguiendo patrones geométricos específicos que son moldes o arquetipos. La geometría, que es una de las ramas de las matemáticas, se ocupa de las propiedades del espacio y en particular de las formas y figuras que lo habitan. Estas formas u objetos se entienden en términos de idealizaciones, es decir, de proyecciones mentales del espacio, para a partir de allí trasladar o no sus conclusiones al mundo de lo concreto. Ya desde la antigüedad, la humanidad comprendió que incluso las abstracciones y representaciones más complejas pueden ser expresadas en términos geométricos. Por eso hablamos de la geometría de la creación y vemos el espacio y la estructura del vacío en términos geométricos. Como decía Pitágoras, la geometría es música congelada. Por lo tanto, podemos decir que la música es geometría en movimiento. La geometría, al igual que la música, está presente en toda la naturaleza. Se encuentra en la estructura y la dinámica de todas las cosas, desde las moléculas hasta las estrellas, desde una célula hasta una ballena, un árbol o un ser humano. A pesar de la separación del mundo natural que tenemos los seres humanos, seguimos ligados a las leyes naturales del universo. Hay un patrón o modelo metafísico que determina lo físico. El mundo invisible se materializa siguiendo formas geométricas y proporciones matemáticas determinadas, como la proporción dorada, phi, el número pi, los sólidos platónicos, diseños como el árbol de la vida, etc. En otras palabras, la realidad material a la que estamos acostumbrados y a la cual nuestro cerebro es extremadamente sensible es la proyección de dimensiones inmateriales. La armonía inherente a la geometría fue comprendida por los antiguos desde hace muchos miles de años como una de las expresiones del plan divino que fundamenta el universo. Sin embargo, tratando de explicar el universo, es decir, el espacio y la materia visibles,
en términos geométricos, han quedado muchos huecos en el conocimiento de la verdadera naturaleza y ha dado lugar a muchos malos entendidos. Nuestros sentidos físicos son limitados. Si queremos describir, si describimos a partir de nuestros sentidos físicos y de nuestra conciencia limitada por nuestros sentidos físicos, lo que describamos será limitado. Por eso la parte no puede describir al todo, pero sí en el sentido inverso. El todo puede hablar fácilmente de la parte. Lo que es importante entender es que el espacio tridimensional de nuestra realidad cotidiana es o está definido con respecto a otras realidades superiores. Si este hecho se puede aceptar, entonces los diversos campos, efectos, movimientos y fenómenos observados en el mundo físico encajarán en un único esquema unificado. Porque en esencia todo es unidad. Vivimos dentro de la mente creadora. Somos la imaginación de Dios o el espíritu creador, como prefieras. Su mente es la causa y cada creación es un efecto repetido infinitamente. No es un universo estático, no hay estructuras fijas, la materia es sólo uno de los niveles en los que se manifiesta la conciencia. La vida es cambio, la vida es transformación. Sin embargo, hay dos formas fundamentales en el universo que funcionan como una: el cubo y la esfera. En este universo eléctrico solo existen dos formas básicas que forman un solo cuerpo dividido. Es una forma simple, el cubo esfera. La esfera y el cubo manifiestan el principio cósmico del equilibrio. En cada cuerpo polarizado, es decir, eléctricamente cargado, la esfera corresponde a la mitad comprimida, visible. El cubo es la otra mitad ampliada e invisible. La esfera expresa el movimiento, la generación. El cubo manifiesta los límites, el control. Es la expresión pura de la fuerza electromagnética. El cubo y la esfera son uno, siendo dos fases opuestas de una misma cosa. Estas dos formas, que de hecho son un solo cuerpo, son las responsables de todas las formas en el universo. Todas las formas en el universo son grados, dimensiones de estas dos únicas formas que representan el yin y el yang. El movimiento de la esfera es el yang, los límites del cubo recto son el yin. Cuando la esfera visible completa su formación en una verdadera esfera, su otra mitad invisible se convierte entonces en un verdadero cubo. Cada campo de onda posee su cubo esfera en distintas proporciones de acuerdo al lugar que ocupa en la evolución de esa onda. En la máxima amplitud o cresta de la onda, el cubo y la esfera alcanzan su forma perfecta. Juntos, el cubo y la esfera son la forma básica de todos los cuerpos. El cubo se forma a partir de las esferas proyectadas que no pueden pasar más allá de los límites de los planos de curvatura cero. La infinidad de formas creadas en su interior se debe a que el espacio se curva por la presencia de materia. La luz hace el resto. Tu propio cuerpo está compuesto en su totalidad de cubo esferas. Y también lo es el cuerpo de las flores, los insectos, el elefante, un automóvil, el océano o el mismo sol. Quizás resulte difícil que puedas pensar en tu cuerpo en términos de cubo esferas cuando estás tan acostumbrado o acostumbrada
a pensar y a identificarte con tu cuerpo como lo ves en el espejo. Y lo que ves es un cuerpo con sus piernas, brazos, una cabeza, las manos y los pies. Luego congelamos esa imagen virtual, le damos un significado, un recuerdo, nos identificamos y asumimos que somos eso. Incluso es difícil pensar en tu cuerpo como compuesto de átomos que vibran a altísima velocidad. Y más difícil aún es asumirte como un ser luminoso, un campo brillante de ondas conscientes. Sin embargo, si deseas sinceramente conocer lo que ocurre con el modelo de la estructura y la dinámica de tu cuerpo, de todas las formas que percibes y de los innumerables pensamientos que has concebido durante el único tipo de vida que conoces y que se expresan a través del único tipo de cuerpo que percibes, debes darle mucha importancia al campo de onda del cubo esfera, que es la forma básica del cual se sirve la mente creadora. Todas las otras formas son combinaciones de cubo esferas o secciones transversales de ellas, como se ve en las formas cristalinas de los elementos que están en camino de convertirse en verdaderos cubos. No olvidar que todos los cuerpos, ya sean humanos y de otro tipo, se componen de los elementos de la materia. Pero a su vez, lo que llamamos materia es solo un estado de movimiento o vibración de la única sustancia del universo, que es la conciencia viva que lo impregna todo. El universo es mental y la mente se manifiesta solo siguiendo dos formas, el cubo y la esfera. El conocimiento de la interrelación del cubo y la esfera permite comprender el principio de correspondencia, permitiéndonos conocer y comprender la naturaleza de la mente y percibir formas que están más allá del rango de detección de nuestros sentidos físicos. Es decir, comprendemos cómo la mente materializa siguiendo patrones geométricos. Y esto se hace todavía más claro y más real en tu vida cuando realizas que los cuerpos de pensamiento son la base de los cuerpos materiales con los que estás familiarizado. La esfera genera por la vía de la gravedad, el cubo limita por la vía de la radiación. La esfera es el resultado del pensamiento pulsante de la mente creadora que lleva hacia la concentración. Este movimiento tira hacia adentro, desde el interior, para enfocar la luz del pensamiento en un punto de quietud, también llamado punto cero o punto de equilibrio, alrededor del cual se puede formar un cuerpo de pensamiento. Esto produce el efecto universal que conocemos como fuerza de gravedad o gravitación. Y el punto cero, donde se concentra la luz del pensamiento eléctrico, se vuelve un centro de gravedad. La gravedad multiplica el poder. El cubo se origina por la vía opuesta, es el resultado de la pulsación descentrada del pensamiento que empuja hacia afuera, desde el interior del punto de quietud hacia los límites del cubo para producir el efecto contrario que conocemos como radiación. La gravedad y la radiación son los extremos opuestos del pistón que causa el latido del corazón de este eternamente vivo cuerpo universal de luz, que es nuestro cuerpo. Todos los cuerpos creados en el universo tienen una mitad visible y otra mitad invisible. No son iguales en volumen, pero sí en potencial. La mitad visible, de menor volumen y mayor presión, corresponde a formas esféricas cargadas, es la materia. La mitad invisible, de mayor volumen y menor presión, corresponde a formas cúbicas descargadas, es el espacio. La materia es espacio comprimido, el espacio es materia dispersa. Cuando la mitad interior de tu cuerpo exhala al medio exterior, el espacio se carga y tu cuerpo se descarga. Cuando inspiras, es el efecto opuesto.
voy a tratar de explicarlo de manera simple, desde un punto de equilibrio, de quietud, el deseo de la mente de expresarse, de manifestarse, genera separación de carga. Siempre esto que es electricidad va de positivo a negativo, de carga, de zona cargada a zona descargada. De manera que de este punto físico, material, se extiende hacia el espacio, descargado, positivo a negativo. Una vez llegado a su límite, dado por la intensidad de su deseo, su propósito, ese es su límite. Al llegar a este límite, se descarga cambiando la carga, de manera que ahora positivo, negativo. Así que vuelve otra vez, de positivo a negativo. Es así como se realizan los ciclos. Estos límites establecen el cubo tridimensional de nuestra realidad tridimensional. ¿Entienden? Dentro de esos límites se establece el juego de luces circulares, el movimiento de la vida, de la forma física y material. Este movimiento está establecido por límites invisibles. Date cuenta que todos los cuerpos en toda la creación son siempre el registro eléctrico del pensamiento de concentración y radiación de la mente creadora, pero ambas pulsaciones son creativas, no solo una de ellas. Ambas son constructivas, ambas expresan la vida intercambiando con la vida. No hay una muerte ni destrucción ni pérdida en el movimiento continuo y pulsante de la conciencia. La radiación divergente del sol lo descarga, pero son esos mismos rayos que convergen hacia la Tierra, dándole vida a esta. La descarga negativa de cualquier cuerpo se convierte en carga positiva para todos los demás cuerpos. La vida fluye continuamente. No hay muerte, solo intercambio de potencial, que es lo que permite el movimiento y el flujo de la vida. Cada forma de materia que es proyectada en el espacio tiene su imagen no material, antimateria, dentro del espacio, en el cual finalmente se vacía o anula para volver a renacer. Observemos ahora tu propio cuerpo doble, es decir, visible e invisible, esfera cubo, materia, antimateria, con esta misma luz. Tu propio cuerpo está compuesto de incontables miles de millones de pequeños campos de ondas que limitan cada corpúsculo, cada partícula de materia densa, y tiene su contraparte espacial circundante. Tú, como una unidad individual de la creación, al igual que cada estrella en el firmamento, es una unidad individual de la creación. Posees tu propio campo de onda que se expande y se contrae en relación a la intensidad de tu deseo e imaginación. Tú, como una unidad individual de la creación, eres un punto de deseo en el universo en equilibrio de la mente creadora. Alrededor de ese centro o punto de equilibrio, que es tu alma, se crea un registro de tu deseo y corresponderá a tu doble cuerpo, visible e invisible, creando un campo de onda a tu medida. Un campo de onda que se expande, se establece en la quietud del universo inmutable que es la mente creadora.
La medida de tu campo de onda es la medida de la intensidad de tu deseo. El patrón y la forma del cuerpo crea en ella un registro eléctrico de tus deseos. Tu cuerpo es el registro de la suma total de los deseos que han sido expresados en los millones de años de evolución. Las partículas que componen nuestros átomos, que componen nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestro cuerpo, que se renueva todo el tiempo. Estas partículas nacieron con el universo mismo, vienen viajando desde hace miles de millones de años. No tienen identidad propia, contienen información, contienen memoria del universo mismo. Y nunca perderás este registro de tu deseo, tus experiencias. Ese es tu cuerpo sutil de energía e información. Tu cuerpo de deseo genera un molde, genera memoria que se repetirá. Nunca perderás este registro de tu deseo y experiencias, que es tu cuerpo sutil de energía e información. Siempre lo tendrás, porque todas las experiencias quedan registradas. La energía y la información no se pierden. Tus sentidos pierden la conciencia de ellas por un tiempo, tal como lo hacen cuando duermes. Pero tu alma consciente nunca pierde la conciencia de sí misma. Quiero aclarar, cuanto más orden y coherencia hay en tu vida, cuanto más unificada esté tu mente y tu cuerpo a lo largo de tu vida, este registro de memoria de tus experiencias será más coherente. Esta fuerza, esta energía imprimirá en la matriz universal, se imprimirá con mucha más fuerza. Y esta memoria continuará. Tu cuerpo físico desaparecerá, pero la memoria de tus experiencias, de tus deseos, continuará. Tu alma recordará. El deseo en su conciencia lo recuerda y lo reensamblará parte por parte, siguiendo el patrón registrado, al igual que la información y la energía potencial en la semilla de un roble, por ejemplo, vuelve a ensamblar el árbol de roble, siguiendo su propio patrón registrado, hoja por hoja, su tronco, su corteza, sus ramas y la fuerza majestuosa de su forma. Está claro que no es el mismo roble, pero también está claro que nuestro cuerpo cambia todo el tiempo y cuando eres viejo no tienes el mismo cuerpo que cuando eras un niño. Ni siquiera tienes el cuerpo del año pasado. Sin embargo, eres el mismo, o la misma. Continúas la idea y el deseo del ser humano, enriquecido con información y energía en cada ciclo de existencia. La forma cambia, la esencia permanece. La forma es visible, la esencia es invisible. Si tu mente se expande, los límites de tu campo de energía, que es el cubo que contiene a tu conciencia, se expandirá también aumentando la dimensión de tu realidad. Dentro de los límites de estos planos invisibles, la luz de tu conciencia se reflejará creando formas, colores, texturas y movimiento, de acuerdo a tu deseo y a tu intención, creando el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la experiencia consciente de tu vida física. No hay ninguna limitación a las dimensiones de tu logro. No hay límite. Y tampoco a tus posibilidades. Siempre y cuando pienses y actúes siguiendo el orden cósmico. ¿Y esto qué significa? Muy simple. Debes conocer y aplicar los principios universales, comprender los deseos de
de tu espíritu y desarrollar el poder de tus pensamientos. A mayor intensidad, mayor densidad de carga y mayor materialización. Y así creas tu realidad, con tu imaginación, tu creencia y la fuerza de tu espíritu. Si conoces y comprendes los principios de la naturaleza, conoces y comprendes las maneras de la mente, creadora, y entonces tus pensamientos, palabras y acciones reflejarán la naturaleza de tu ser superior, naturalmente e inconscientemente. Ok, nos vemos la próxima, seguimos con este tema interesante y ok, dejen preguntas, comentarios, los veo pronto.